Hello. 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 How are you? ¿Cómo están? I'm fine. Very I'm good, and you? fine. ¿Sí me escuchan bien, guys, o Me se too, escucha como teacher. interferencia? No. Todo It's bien. clear. Okay. Yes. Porque acá donde yo vivo, no sé dónde ustedes, está haciendo mucho viento. Entonces, si en algún momento escuchan interferencia y tengo que volver a repetir algo, me lo dicen porque obviamente está muy fuerte el viento y pues eso mueve las antenas y ustedes saben. Así que me disculpo de antemano si cualquier problema pasa. Okay, guys, so how was your weekend? ¿Qué tal el fin de semana? Was it good? Bueno, ¿descansaron? Nope. Yes, it was. Yes. Ay, no, pero qué tímidos y tímidas y calladitos me han venido hoy. Hi, teacher. Good night. Hi, good evening. Good Recordemos evening. que good evening, ¿verdad? Para saludar y Good evening. para irse. Yes, very good. Okay. Yo aquí viendo cómo todos me Good los dejo evening, teacher. impresionados el fin de semana, good evening. Tan impresionados que no quieren hablar. Yes, teacher, my weekend was very tired. Tired. Were you working? Yes, a lot, teacher. Okay. And your house? Trabajito de In my casa? House, with my homework. My granddaughter. Oh, with your granddaughter's homework. Okay. Yes. Mire, ahora que dice eso de la homework, ay, bien, no. Porque necesito hablar con ustedes. No solo de la homework que yo les dejé, sino que de otros temas que el fin de semana me preocuparon y yo dije, what am I doing? ¿Qué estoy haciendo como docente? Porque yo... Primero, antes de echarle la culpa a cualquier persona, me echo la culpa yo y digo, ¿hice algo mal? Y si ya después no, pues pregunto al alumno, ¿qué está pasando, verdad? Y el primer aspecto, si veo aquí que me ilumina la cara, es porque estoy buscando qué es lo que les quiero decir. La regañada que les voy a dar. No, mentira. Yo no regaño. Oh, bueno, sí, pero... pocas personas han aguantado un regaño mío, así que algo que pasa una vez ¿qué? En mi vida. Ok, guys, ya les voy a enseñar, bueno, no les voy a enseñar porque no, esto es algo privado de acceso de docentes nada más, pero sí les voy a comentar una situación que yo vi y me pareció como... bastante repetitiva, ¿verdad? Porque si es una situación que pasa, like, once in a while, así como dos personas o tres personas, it's okay, ¿verdad? Pasó algo. Pero si es una situación que pasa con varios, that's a problem. So, guys, you know that you have to be working on the platform. Saben que tenemos que trabajar en la plataforma. Va, pero antes de ponerme así súper seria, voy a decirles, good evening, everybody. Welcome to the class. Bienvenidos y bienvenidas a la clase. Por parte, ya saben, siempre de mi persona y de inglés corporativo. Contenta de tenerles aquí. You are starting a new week. Estamos iniciando una nueva semana. Y, pues, es importante, ¿verdad?, estar acá presentes. Gracias por estar siempre aquí. Okay. Ya están, al final de esta semana, están a mitad del camino. So, you're good. Okay, guys. So, I'm here viendo sus notas. Okay, so, yeah, creo que este es el grupo de esta hora. Yes, es este grupo. So, there's a person que nunca ha estado en clases, pero ya terminó toda la plataforma. Then, we have some people que están aquí en todas las clases, pero por A o B motivo, tienen cero en todas las notas. Y yo cada fin de semana entro a la plataforma y veo el progreso individual de cada uno de ustedes.
Entonces, cada fin de semana voy a ver, esto es diferente a otros programas donde hayan estado, ¿verdad? Entonces, porque anteriormente ustedes iban y yo no veía notas, solamente sabía de su progreso. Pero aquí yo sí veo notas. Veo si han tenido 100, si han tenido cuánto. Hay una persona que tuvo 23, de hecho, de 100. Entonces, esa nota hay que mejorarla. Hay otros que tienen 0 de 100, 100 de 100. Eso significa que han realizado todos los ejercicios de la sección 1 con total éxito y sin ningún error. ¿Okay? Si tienen 50, probablemente realizaron la mitad y así sucesivamente. Pero voy a contar cuántas personas terminaron la primera unidad, o sea, la sección 1, con 100 y que trabajaron de verdad. Y a ver, que espérenme un momentito porque la plataforma sí se tarda a veces en cargar. Pero aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. Voy a la otra página. 7, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 personas han terminado la plataforma con 100. 13 personas han trabajado en esto. Entonces, esto me preocupa a mí y pienso, ¿por qué no avanzaron en la plataforma? ¿Qué nos quitó el tiempo? Dejemos 5 minutitos después de la clase, antes de la clase, y resuelvan un ejercicio así súper rápido. O sea, yo creo que es el mejor momento, se los digo yo, que he sido alumna, y he sido una alumna difícil. Entonces, yo como alumna difícil les digo que el mejor momento para hacer una tarea es justo después de algo que uno lo ha estado haciendo, porque todavía está ahí, ¿verdad? Y el conocimiento, y uno va y dice, ah, bueno, lo voy a hacer. Deje pasar. ¿Sí me escuchan? Ah, ok, es que se quedaron congelados todos. Bueno, cuando uno... Estamos atentos. Ok, cuando uno ya deja pasar una hora o algo así, dice, ah, es que voy a ver un capítulo de la serie para relajarme un poquito y después voy a hacer las tareas. Ya, un capítulo de la serie usualmente se convierte en 2, 3, ¿y qué va a pasar después? No, yo no me voy a quedar así y vamos al siguiente capítulo, ¿verdad? Es un ejemplo, pero les digo, mejor dedicarse 5 minutos, les prometo. De hecho, vamos a hacer un ejemplo aquí. Les prometo que en 5 minutos van a realizar ustedes un ejercicio, like, súper rápido. So, pero para no alargarme tanto, eso es lo que les quiero comentar. Hay que trabajar en la plataforma porque, pues, básicamente es lo que da la nota al final. Claro, su participación aquí, la asistencia es muy importante, pero la plataforma, permítanme un momento, guys. Van a disculparme si ustedes ya tuvieron clases conmigo, saben que soy alérgica a la vida, entonces el viento me va a poner un poquito mal. Pido las disculpas del caso desde antes. Ok, so guys, eso nada más comentarles que tienen que ir al día, porque yo cada fin de semana voy a estar actualizando sus notas, y si ustedes no tienen esas notas, a mí me van a preguntar qué les ha pasado a esos estudiantes, y yo, como ya les dije, me voy a echar la culpa, porque pienso que tal vez yo he fallado en algo y no les he explicado bien, pero ahora explicando esto, you know that you have to work on the platform. Sabemos que tenemos que trabajar en la plataforma, ¿verdad? Yes. ¿Estamos todos en the same page? ¿Estamos iguales? Yes. Bien. Perfecto. Yes. So, voy a pasar asistencia. Recuerden, you have to have your name complete as you have it on your ID. Todo como está en su documento de identidad. El DUI, así su nombre completo. Pero algunas personas que todavía no lo tienen completo. Ok, you have to fix that. Gabriela, Andrea, Brandy, Robert Morales. Ok, cambiamos el nombre en lo que voy pasando la asistencia. Ok, camaritas encendidas, lo estoy esperando. Voy. Adrián Ernesto Weiler Cuellar. ¿No ha venido todavía? Ok. Christopher Giovanni Vides Orellana.
Sí, estoy en la lista correcta, ¿verdad? Yeah, teacher. Qué raro que no esté en hasta el momento. Claudia Patricia Rivas Rivera no está. ¿Por qué? Dígale que le haga caso a la primera. Manuel Fernando Suárez. Oh, ¿quién? ¿Quién dijo presente? ¿Dónde? Claudia, ok, ya la vi, Claudia, ya la vi, perfecto. Manuel Fernando Torres Juárez. ¿No? Evelyn Carolina Saracay Avilés. Present, teacher. Very good. Evelyn Joana Gómez Flores. Present, teacher. Bien. Evelyn Mariela Romero Guzmán. Present. Germán Mejía Hernández. Present, teacher, disculpa. No hay problema. Gerson Rubén Pérez Márquez. Present. Ismael Eliseo Portillo de León. I'm here, teacher. Okay. Jorge Alberto Julio Enríquez. Present, good evening. Good evening. Juan Carlos Estrada. Present. Okay. Present. María René Salazar Gil. ¿Lista? María Ivonne, Miriam, porque es que yo digo María antes y ya se me queda ese nombre. Miriam Ivonne Cabezas Miranda. Present, teacher. Good evening, everybody. Roberto Antonio Morales Hernández. Present, teacher. Roberto Carlos Betancourt. Good evening, I'm here, teacher. Very good. Sara Elisa Belloso Hernández. Present. Present. Silvia Michelle Rodríguez Martínez. Present, teacher. Okay, cambien sus nombres, por favor, guys, porque algunos sí veo que no lo tienen ahí completo y eso afecta. Judith del Carmen Hernández Larios. Present, teacher. Brandy Natalie Salazar Cuadrón. Present. Thank you. Jacqueline Aracelis Pineda Canales. I'm here, teacher. Excelente. Jocelyn Madaí Flores Coca. I'm here. ¿Lo dije bien? Yes. Bien. Andrea Michelle Argueta García. Me parecía que acababa de ver una Andrea, pero ya no la veo. Ok. Gabriela Beatriz Ramírez Díaz. Sí la veo que me hace, pero no le oigo el present. No le oigo nada. Y se está riendo y tampoco la oigo. ¿Y ahora? Ahora sí, perfecto. Present, ¿verdad? Ok, excelente. El falso de los auriculares. Oscar Salvador Arias Palacios. ¿No? Ana Cristina Cabrera Escalón. Present, teacher. Yesenia Carolina Lemus Hernández. ¿No? Katherine Yesenia Acevedo Ayala. ¿No? Mario Enrique Quintanilla Ruiz. ¿No? Talía Verónica Benítez Estrada. Ahí está, perfecto, ya la vi, perfecto, Talía, casi le digo que no. Ok, bueno, felicidades y gracias a las personas que están aquí, a pesar que es lunes, día en que nadie quiere hacer nada, pero están aquí, eso ya es un gran paso para ustedes. So, necesito modificar los nombres de algunas personas, lo voy a modificar ya ahorita,
Recuerden que necesito ese nombre completo. Si no recuerdan cómo hacerlo, se los recuerdo. Tienen tres puntitos ahí, a la parte de su, en su camarita, ahí donde aparece usted o su nombre. Ahí aparecen tres puntitos. Usted le da ahí clic y le va a aparecer una opción que dice renombrar en esa pestaña que se despliega. Entonces, en esa opción se tiene que dar usted renombrar y escribe su nombre completo tal cual el DUI, ¿ok? So, haga, intentemos hacer eso, los que tenemos el nombre a medias, porque es importante que esté completo. Y si no pueden, ya voy a ir modificándolo yo. Ok, so guys, you had a homework. Tenían una clase de una tarea que no se me olvidó, porque claro, traigo mi clase preparada en base a esa tarea. Entonces, si usted no la hizo, qué mal. Porque ahorita vamos a trabajar un poco con esa tarea. A ver, ¿alguien recuerda? Do you remember quién era el que quién era, perdón, qué era lo que tenían que hacer en esa tarea? Do you remember that? No recuerdo. Hacer un dibujo de nuestra casa y con las partes de la casa. Exactly, thank you, Jacqueline. So you were going to draw something like this, you see? Tenían que hacer algo así como esto. So, for example, este es un ejemplo, no digo que así sea mi casa. So, for example, this is my house. Let's imagine it's my house, okay? So, in here, supongamos, yo no soy arquitecto, así que no me juzguen por la distribución que voy a hacer. Let's say that in here is the bedroom. Okay, so this is the bedroom. Entonces, yo voy a ir y voy a escribir aquí. Mire, qué recta ese bedroom para empezar. Bedroom. So this is my bedroom. Okay? So then in here, I have, I don't know, a bathroom, for example. Okay? ¿Por qué no hice mejor una cosa así de un solo? Bueno, no importa. So this is my bathroom. Suppose that. Okay, so that's the bathroom. And then let's say, oh, todo esto de aquí. Vamos a hacer un cuadrito mejor de un solo. Okay, so let's say all of this is the living room. Supongamos que este es el living room. I don't know, something like that. Y supongamos que aquí está the kitchen. Aquí solo una línea me hubiera bastado, pero como me quiero complicar la vida. Living room. Ah, no, no hice la tarea, pero ahorita lo que la teacher hacer esto, bien, hago la tarea yo. Así no se va a dar cuenta que estoy haciendo la tarea en lo que ella está haciendo eso. Ok. Uy, 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 uy. Bueno, miren, supongamos que es like a house. So this is the house. This is the garage. Then we have a door in here. Imaginemos que tenemos una puerta. Ahí adentro está the kitchen. Then we have the living room. We have a bathroom. Es una casa pequeña, pero tiene las partes principales. Garage, kitchen, living room, bathroom, bedroom. Supongamos que me quedó un poquito de espacio. And in here I have my patio or my front yard. Okay, front yard or patio. So eso es, esta es mi casa. So yo digo aquí en mi exposición, hello guys, this is my house. In my house I have one bedroom. In my house, I have one living room. In my house, I have a bathroom, a kitchen, and a garage. Thank you. Y yo le digo, wow, hizo su tarea. Y usted, sí, teacher, ahí estuve tirando el arte el fin de semana. Espero tener 10. ¿Ok? Honestamente, manitos arriba. Ustedes tienen una opción de hacer ahí un símbolo así de thumbs up. Póngame un thumbs up. ¿Quién hizo la tarea? Ok, Juan Carlos hizo la tarea. Silvia, Evelyn Mariela, Jocelyn Maday, Judith del Carmen, Gabriela, Evelyn Joana, René, Ana Cristina. Ajá. Ismael, bien. Sara, bien. Ok, so, con las personas que hicimos, ah, ahorita la hizo Miriam. Okay. No, 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 ya la había hecho antes, ya la había hecho antes. No, no, es que no ahorita. ¿Quién hizo la tarea ahorita? Nadie. Ok, so, what you will have to do, guys, is exactly that. Es lo que van a hacer, lo que yo hice en este momento. Ok,
Okay, vamos a hablar de nuestra casa and the parts I have in my house. Déjenme mandarle un mensaje aquí a Claudia porque no me parece. ¿Quién va para el trabajo? Dice aquí alguien que va para el trabajo. Andrea. Ah, por la bulla no me pudo contestar. Ok, Andrea. Claudia, active audio. Uy, active con B grande. Audio. Ok, very good, guys. So, lo que vamos a hacer es rápidamente, vamos a ir aquí. Y vamos a decir lo que tenemos en nuestra casa. This is my house, and bla, bla, bla. Y les voy a enseñar a hacer preguntas. Ok, como todos ya tienen esto, no vamos a ir a hacerlo, sino que vamos a pasar directamente a esta actividad que está aquí. ¿Cómo hacer preguntas sobre, like, places in your house? ¿Cómo hablar de los places in my house? So, right now we are here. Vamos a lo primerito. Lo primero es esto, miren. So, we have the date Thursday, Diana. Copiaste la slide, pero no le cambiaste el día. Ok, Monday, February 1st. 2021, ya dije la fecha, pero igual me lo va a ayudar a decir. Gerson Rubén. Ayúdenme a decir la fecha. Hello. Yes. Okay. Monday, February 1st, 2021. Excellent. Very good. Muy bien. So we have the section 2. In the section 2 vamos a estar viendo un poco el tema que vimos anteriormente. Vocabulary, house and apartment. And we are also going to be looking at this. Simple, present, short answers and conversation. Preguntas, ya sabemos cómo hacer con present simple. También vamos a tener una conversation donde vamos a hablar de nuestra casa o nuestro apartamento. Puede ser que vivamos en un apartamento. And that's okay. Okay. So in here, we had some rooms that we can have in your house, or my house, or any house. En nuestras casas podemos tener this type of rooms, okay? So right now, vamos a trabajar con eso. Dame un segundito aquí, aquí, está bien. So, okay, right here. So we have here this, and we have the first one that is an attic. Maybe ustedes tienen un attic. En mi casa yo no tengo un attic, okay? Que eso es como si tuviéramos doble planta o triple planta y arriba lo que está en el techo, eso es un attic. Then number two, this is number two and we have a bed in here. So it's a bedroom, bedroom, fácil, ¿verdad? In here I have a bath, tengo un bath, esto es un bath cuando tiene una bathtub, que es como una ducha, una tina, perdón, el bathtub, eso es un bath. Si no tuviera eso, guys, y solo fuera piso aquí, y no hubiera esto, entonces es una shower. Esa es la diferencia entre un shower y un bath. Ok, so if you take a shower, simplemente es la regadera. And the bath is cuando ustedes tienen esto, ¿verdad? Then we have a nursery room, que es muy común en casas americanas o europeas, que es la donde todos los bebés pasan, ¿verdad? Ahí duermen todos los bebés cuando están chiquitos. Ese es el nursery. Y está cerca, ¿verdad? Del room. Solo lo divide el baño, bathroom. Then we have the home office. Ahora, antes yo les podría haber dicho, no, ¿verdad? ¿Quién tiene un home office? Pero yo lo tengo. So, ahora esto es importante, ¿verdad? Nada más que el mío, todo esto es unido. Then we have a living room. So, in the living room, por lógica, ustedes ya saben qué es. Oh, I have couches, sofas, I have a screen, I have a TV, I have curtains, I have a window, okay? And all this stuff. Hasta incluso está el comedor acá. And then we have the kitchen. Kitchen. No me confundan kitchen con chicken porque ya me han confundido esas dos palabras. Ya me las han confundido. Kitchen. El chicken es lo que se cocina en la kitchen, no al revés. Vamos al 9. El number 9 is the laundry room, donde lavan ahí, ¿verdad? Puede estar aquí en lugar de la lavadora, un lavadero. Ya, yeah, por cualquier caso. Then we have the basement, que es la parte baja. Y en la parte baja es como el sótano, ¿verdad? Y ustedes pueden tener como esta gente, todo bien ordenadito y una sala de juegos, o pueden tener un solo desorden, o no pueden tenerlo. And then we have the garage, donde va el carrito,
Garage. ¿Y en español a eso cómo le decimos al garage? Cochera. La cochera, ¿verdad? Pero yo he escuchado mucha gente que siempre dice garage, en el garage. ¿No han escuchado ustedes que le digan así también, garage? Yeah. ¿Cómo no? También. Es un borrowing, es un préstamo que nosotros le hicimos al inglés. Así como la palabra ok, la palabra ray, la palabra guacha esto. Okay, todos esos lo hicimos prestados del inglés. Ok, so esa es una idea para lo que van a hacer ustedes. Si alguien me lo trajo así y usted trabaja, ¿cómo se llama esta página? Sims, creo que se llama, donde ustedes pueden crear sus casitas y toda la cosa, pues perfecto. Si no, está bien. Con este trabajo que ustedes hicieron, because I know you did, claro que sé que ustedes lo hicieron. ¿Quién dice que ustedes no trabajaron? Yes, ustedes lo hicieron. Vamos a hacer unas preguntas. Ok, so for example, ayúdenme ustedes, que salga de ustedes eso. Si tuvieran que hacer una pregunta sobre la casa de alguien, ¿qué le preguntarían? A ver. Ok, una pregunta sobre su casa. How much bedroom have in your house? Ajá, bien. Solo que vamos a usar la palabra many en lugar de how much. How many, porque el many, eso se lo voy a explicar como general, un tema que ustedes van a ver probablemente, o ya vieron. Many se utiliza para cosas que podemos contar, ¿ok? Y much se utiliza con cosas que son tantas que no se pueden contar. Yo puedo contar una taza de leche, ¿verdad? Pero no puedo contar la leche, gota por gota. Entonces, ¿yo qué digo? How much milk do you want? O how much coffee do you want? ¿Cuánto café quieres? ¿Okay? No digo how many coffee do you want? Ah, dame 3 gotas de café, por favor. No, ¿verdad? Nadie le va a decir eso. Y la taza, sí es una medida, pero el café y la leche no, ni el agua. Todas esas cosas que son uncomfortable, se dicen con how much, y todas que se pueden contar con many. ¿Okay? Les estoy diciendo así por... para que lo sepan, ¿por qué pongo esto? How many bedrooms do you have in your house? Muy buena pregunta. A ver, ayúdenme con otra. Y vayan copiándolas para que podamos hacer una actividad con esto. ¿Sí me escuchan o no saben qué preguntar? Porque yo pienso a veces que no me escuchan. No sé qué preguntar. Where is the bathroom? ¿Cómo? Where is the bathroom? Ok. Where is the bathroom? Ok. Yeah, that can be a question. Ok. Otra que pueden hacer. Do your house. Yes. Do your house has a garage? Okay, do your house has a garage? Has uh-huh. A garage. Vaya, ahí tenemos unos cuantos errores gramaticales, uh-huh. Pero la pregunta está buena, Miriam. Para empezar, your house es un objeto, ¿verdad? Your house es un objeto. Por lo tanto, sería cuál el que yo utilizo. That's your house. Ajá. That's your house. Ajá. Have a garage. That's your house. Have a garage. ¿Verdad? Fácil. Ustedes solitos tienen el conocimiento y arreglar sus preguntas. Does your house have a garage? Yeah, es una muy buena pregunta. No todas las casas lo tendrán. ¿Ok? ¿Cuál otra podríamos hacer? Teacher, también, yeah. Does your have garden? Does your house... have a garden? Okay, does your house have a garden? Yeah, that's correct. Okay. Teacher. Yeah. Do your house have a home office? Does your house? Ya, yeah, recordemos que es una tercera persona. Does your house have a home office? Muy buena pregunta también. ¿Ok? ¿Qué más podemos preguntar?
Miren, le voy a decir una yo. Do you live in a house or in apartment? ¿Alguien que me explique rapidito por qué aquí utilice A y por qué aquí utilice N? Yo. Ajá. Porque A, porque house inicia con una consonante en N, porque apartment inicia con una vocal. Okay, thank you very much, Jorge. Yes, that's correct. Muy bien. Okay, guys, rapidito. Ahí, camarita, voy a tomar captura. A la one, a la two, a la one, two, three. Ay, no la tomé bien porque necesito que estén todos sus nombres y el chat no. Ahí está. One, two, three. Ahí estamos. Perfecto. Bien bonitos quedaron. Okay. Sigo compartiendo. Ahora, ¿qué tienen en común? ¿Qué tienen en común todas estas preguntas? A ver, quiero que alguien me diga en este momento qué tienen en común todas esas preguntas. Son sobre tu casa, claro que son sobre su casa. ¿Pero qué? ¿Cuál es el factor de lo que hemos estado estudiando que está ahí? Oh. Son terceras personas. Tú y el das. El tú y el das, muy bien, muy bien. Las terceras personas, ok. ¿Qué más? WH questions. WH questions, muy bien. ¿Pero cómo se llamaba eso? ¿Cómo se llamaba en sí todo eso? Simple present. Simple present, you see? So that's the simple present, short, simple present. So, todas las preguntas que hemos hecho tienen el presente simple. ¿Okay? No existen en un tiempo una línea temporal como, ay, en el futuro tu casa tiene esto, o en el pasado tu casa tenía esto. Estamos hablando de algo que se repite, algo que es un hecho. Something that is true, o que es verdadero. So, todas estas preguntas llevan does, llevan how many, o pueden ser con el verbo to be. Okay, que el verbo to be también nos sirve para hacer preguntas en el presente simple, cuando se trata de ser o estar. En este caso es ¿dónde está el baño? Vamos a hacer otra pregunta. Is your house big or small? Usted puede decir ninguna, es medium, okay, mediana, something in between. Ok, copien estas preguntas porque van para la actividad que tenemos. Y cuando hayan terminado, me hacen así. Un thumbs up. Teacher, I have a question. Yeah. ¿Cómo se le dice a, bueno, corredor, decimos nosotros, cuando una casa de enfrente tiene un espacio extra? Y segunda marca. Porch. 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 Yeah. Porch. Miren, le voy a buscar aquí solo para que vean. Le voy a buscar, denme un segundito. No me deja. Ok, denme un segundo. Corridor. O pueden decir corridor, yeah. Pueden decir un corridor, pero también lo maneja, bueno, en Estados Unidos es más como un porch, esa parte así como que puede ser ya enfrente o atrás de la casa, ¿verdad? Que es un el porch. Ya les voy a mostrar para que vean. Sí. Va, miren, en Estados Unidos este es como el. Yo como, tenía antes. Diga. Yo tenía entendido también que se le llamaba deck, como una terraza. Sí, puede ser. El deck, sí, sí, es una terraza, pero correcto. Como usted lo dijo, el deck es más como una terracita, como algo así, ¿verdad? Arribita, que puede ser hecho como de madera, y eso es un deck. Pero el porch es como esto, miren, este pedazo aquí. Yo puedo bien dar una maca ahí. También está este.
O sea, ¿se fijan esto? Esto es como el porch. También pueden decir corridor, no me acordaba de ese, también pueden decir ese. Y deck, si es algo así como elevadito, ¿verdad? Y es como una terracita. Hay diferente, miren. Miren, esto es un porch. Que ustedes dirían, esto es como un corredor para mí, ¿verdad? El corredorcito. Y digo hall, ¿está bien? Thank you, teacher. Hall es como pasillo. Inside the house. Yeah, inside the house. Hall es un pasillo. Hall es un pasillo. Okay? Teacher, so, I have a question. Yeah, tell me. It's a, what is the difference with a washing room and laundry room? It's the same thing. So can I say both? Yeah, you can say both. Lo que pasa es que recuerden que tenemos un inglés que existe en Inglaterra, en Australia, en Estados Unidos. Incluso de estado a estado las cosas se dicen diferente. Yeah. Okay, thanks. Okay. Okay, very good. So, let's go to the next activity, guys. Esas preguntas espero que ya las hayan copiado porque vamos a ir a la actividad. Okay, lo que voy a hacer es que los voy a mandar a breakout rooms y en los breakout rooms lo que ustedes van a tener que hacer es lo siguiente. So, you have your drawing. Tienen el dibujo de su casa, ¿verdad? Claro, pues claro. Si usted lo tiene en papelito, que lo hizo ahí en papel, usted lo va a mostrar a sus compañeros aquí en la camarita y le va a decir, ok, this is my house. Espérenme, ¿dónde tengo un papel yo aquí? So, for example, I don't know. This is my house. My house has a bathroom. My house, bla, 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 bla. Ok. Y después, si usted lo tiene así, como en esto y en su computadora, usted lo presenta y dice, so, this is my house. Y ya los explica a sus compañeros cómo es su casa. Cuando todos hayan terminado de presentarse las casas entre sí, aunque ya hayan visto las casas, pero es que yo ya vi la casa, teacher, ¿para qué le voy a hacer la pregunta? Ah, porque estamos practicando inglés, right? Después ustedes le van a hacer las preguntas al que expuso su casa. How many bedrooms do you have in your house? Y la persona va a decir, oh, ok, so I have one bedroom in my house. Where is the bathroom? The bathroom is, y ya le ubica ahí donde está usted. So, the bathroom is between, ustedes eso lo aprendieron en el módulo pasado, si no me equivoco. El baño está en medio de esto y esto. The bathroom is between the bedroom and the living room. Does your house have a garage? ¿Y cómo respondemos a este tipo de preguntas que son cerradas? No. No, I don't. No, I don't. Yo le estoy preguntando por la casa. No. It doesn't. No, no, it doesn't. It doesn't. No, doesn't. It doesn't. Correcto. It doesn't. Does your house have a garden? Si fuera afirmativa. Yes. It. Yes, it does. Yes, it does. Correcto. Does your house. Oopsie. Ven mi dislexia. Ustedes corríjanme cuando vean esto. Does your house have a home office? No, it doesn't. Or, no, it doesn't. Yes, it does. Do you live in a house or an apartment? Ok, y aquí como estoy haciendo una pregunta, claro que empieza con do, pero estoy dando opciones. Usted me va a decir, I live in a house, o me va a decir, I live in an apartment. Y aquí lo mismo, is your house big or small? Estoy dando opciones, entonces usted obviamente me va a contestar si su casa es grande o si su casa es pequeña, ok. No voy a ser como los niños que, no, mi casa es más grande que la tuya. No, no es cierto, la mía es más grande. Ok, que se pelean. Yo prefiero las casas chiquitas. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué las casas pequeñas son mejores? La limpieza. ¡Exactly! Quien contestó es de las mías, Evelyn, usted de las mías. La limpieza se hace así. Justo, en una casa, y en una casa grande para estar haciendo toda esa limpieza. Terminé de limpiar aquellos cuartos. Empecé estos y cuando terminé esto ya están sucios aquellos. No, no, I don't like it. Ok, so mientras más pequeña la casa, mejor. Ok, very good guys. So, vamos a la actividad. Primer paso. La actividad va a estar dividida en dos pasos. Primer paso, una persona expone su casa. Segundo paso, cuando termine de exponerla, sus compañeros le hacen las preguntas que están ahí. Si quieren agregar más preguntas, las hacen. El compañero las responde. ¿Ok?
dos pasos. Luego va otra persona y otra persona y otra persona. Todos van a tener chance de exponer su casa y hacer preguntas. ¿Comprenden? Una pregunta. Dígame, Gabriela. Una pregunta. ¿Es necesario hacerle todas las preguntas o hacer las que nos parezca hacer? Las que les parezcan hacer. Por lo menos tienen que hacerle 5 preguntas. 5 questions a cada persona que exponga su casa. At least 5. Por okay, lo menos 5. Pero si ustedes quieren hacerle 10, 20, bueno, no se pasen tampoco. 15 máximo. 15 máximo que le puedan hacer a una persona. Ya la van a agarrar. No, la teacher dijo que sí, te quería hacer 100, 100. No, ¿verdad? No. Ok, so, guys, vamos a trabajar en eso. Repito, personas se dividen. Ah, yo quiero pasar primero. No, yo quiero pasar primero. Y si nadie quiere pasar primero, háganlo por el nombre. La primera letra del nombre, que la que aparezca primero en el abecedario, esa se va y ya estuvo. ¿Ok? Luego de eso, vamos a hacer la presentación, preguntas. Luego viene otra persona, presentación, preguntas. Simple. Si ustedes se pueden corregir entre ustedes mismos, no, no se dice do, porque estamos hablando de la casa. It does. Ah, ok, it does. So, yeah, ok. So, no, I don't. No, no conteste I don't, porque acuérdese que es la casa. Ah, sí, es cierto. Ustedes corríjanse entre ustedes mismos, porque ustedes se están ayudando. Ok, so let's go to the breakout rooms, guys. Y vamos a hacer eso. Dudas. ¿Tienen dudas sobre lo que van a hacer? Yo sí tengo dudas. Dígame. Tendría que, si yo tengo la tarea en mi teléfono o en mi computadora, tendría que compartirla en la pantalla. No sé si no la tengo en un papel. Lo más apropiado sería. En la plataforma. No, aquí, compartir pantalla. ¿Ha visto cómo se puede compartir pantalla? Ahí dice compartir pantalla en un botoncito como, verde. Sí, sí, que dice foto. Por ejemplo, si yo tengo una foto de lo que fue el dibujo, ajá, eso sería entonces. Ok, ah, okay. Sí. Perfecto. Bien. Si es así, mejor, ¿verdad? Porque así se ve claro. Pero así, ¿verdad? Se va a ver como distorsionado, pero igual se puede. Se puede medio entender que hay 4/4. Ok, let's go, guys. Vamos a ir. Let's see. Va. Ahí le va. Rápido, que se nos acabó el tiempo. Oh, my God. Se nos acabó el tiempo bien rápido. Hello, Juan Carlos. Hello, Gerson. Claudia. ¿No se pueden unir a los breakout rooms? Hello. Well, dining room. Oh, wow. 6 and 7. See, 6 and 7 is the, okay, 6 is the bathroom and 7 is the laundry space and 8 is the kitchen. 9 is my, no, is the bathroom, my parents. 10 is the yard, and my house has a zone or green zone. Is 11.
Bueno. ¿Cómo dijo 12, esa oh. parte de la 11? No la escuché bien. Green Zone. ¿Puede deletrearlo? Zona verde. Oh, Green Zone. Green Zone. Okay. Green Zone. 12 is the orchard, my orchard. Okay. 14 is the pet houses. And 13 is the red space. Okay. Okay, very good. So, questions? Joanna, does your house have a garage? No, my house doesn't have a garage. O puede responder simple como no, it doesn't. No, it doesn't. Yeah. Bien, very good. More questions. Todos tienen que preguntar. Does your house have a home office? No, it doesn't. Wow. Okay. And Judith, do you live in a big or a small house? It's medium. Okay, thank you so much. Evelyn, do you have any question? Yes, do you have a coordinator in your house? Yes, I have. ¿Sí? ¿Y usted hizo el dibujito, compañero? No, no lo hice, no. Ah, ok. No, ahorita me desubiqué de esto, como por trabajo. Bueno, entonces ahorita voy a mostrar mi dibujo. ¿Cómo giro la cámara acá? ¿Quién sabe? ¿Por qué? ¿Cómo tiene? ¿A dónde tiene el dibujo? Lo pueden ver aquí. Es que quiero girar la cámara, pero no sé cómo se... Si mueve el teléfono, no se gira. Ahí está. No está. No sé cómo girarla. Aquí aparece una opción. Ahí está. No sé si lo pueden ver. Yeah. Okay, this is my house. I have living room. Es esta de acá, este espacio de acá es el living room. Y luego está el dining room, que es donde está el comedor en esta parte de acá. Este es el first bedroom, el primer cuarto de aquí es donde duermo yo. How many bedrooms have your house or has? Okay. Or have in my have. Have there. Mm-hmm. Yeah. So in my house there are 2 bedrooms. Okay. Jorge, is your house is it's apartment or is a small house? No, it's an apartment. An apartment. And the fifth floor? Mm-hmm. Okay. In the fifth floor, yeah. Is it okay? Yeah. Okay. No sé qué más. Okay, everybody can ask. Todos pueden. Hey, okay. Hi. De hecho, ya me preguntaron las dos. ¿Las dos preguntaron ya? Sí. Ok, ¿y ahora quién va a exponer? Le tocaría a... Evelyn, so Evelyn, sí. Can you describe your house? Only tell us how is your house. Yeah, don't that's work. Good. Puede describirlo nada más. Okay. My house have 3 bedrooms. My house one bathroom. Sería como tercera persona. Sería no, it doesn't.
Don't know. No, okay. Do your house is far the marker? Is your house far from the marker? ¿Está lejos del mercado? Le pregunta. Sí, ajá. ¿Quieres se las puedo responder como respuesta cerrada también? No, yes, it is, no, no, yes, it is, o no, it isn't. Sería con el verbo to be. Ah, ok, ok. No, it isn't. I don't know. You don't know what? Well, again. You don't know do what? Do you live in a house or an apartment? I live in a house. Ah, great. Perdón. Bye. Is your house big or small? Small. Does your house have garden? Excuse me. Garden. The garden in my house is small. Okay. Only have flowers. And it has. It has. Yes. Third person. Uh-huh. It has. Or my house has a... blah, blah. Where is your bathroom? The bathroom is next to the laundry. Okay. Does your house have a kitchen? Yes, it does. Correcto. Does your house have a garage? No, it doesn't. Do you live in a house or an apartment? In house. Hello. Okay, vamos a esperar que se conecten todos y todas. Bueno, que regresen. Ya están conectados. Ya nos pasamos, teacher, de la hora. ¿Cómo? ¿Sí? ¿Cómo es eso posible que nos hayamos pasado si mi reloj son las 8:54? Faltan 6 minutos que se me cuentan. No. Diferencia horaria, teacher. Diferencia horaria. Usted está atrás que nosotros. Es que porque soy de Oriente. Lo voy a entender por eso. Es que sí es cierto, aquí en Oriente andamos 5 minutos atrás. Okay, very good. Okay, guys, so I have a couple of... Tengo un par de observaciones buenas
y no tan buenas. Pero antes de hacer esas observaciones, vamos a pasar la asistencia para ver si alguien se me conectó después de la hora. Y así. Ok, so let's go with that. Después les hago las observaciones si me queda tiempo, repito, y si no lo hacemos tomorrow. Ok, Adrián Ernesto Weiler Cuellar. Christopher Giovanni Vides Orellana. Okay. Claudia Patricia Rivas Rivera. Present. Emanuel Fernando Torres Juárez. Evelyn Carolina Saracaya Vilés. Present. Evelyn Joana Gómez Flores. Present. Evelyn Mariela Romero Guzmán. Present. Bien. Germán Mejía Hernández. Present, teacher. Gerson Present. Rubén Pérez Márquez. Here. Ismael Eliseo Portillo de León. I'm here. Jorge Alberto Jul Enríquez. Present, teacher. Juan Carlos Estrada. Present, teacher. María René Salazar Gil. Present. Miriam Ivonne Cabezas Miranda. No la escuché, Miriam, ¿puede repetirlo? ¿Me escuchan? ¿Sí? Yes. Right now, yes. No, yes. Oh, okay. Sé como que se cortó un ratito el internet acá, pero bueno. Yes. Estamos. So, pregunté. Okay, okay, bien, very good. Roberto Antonio Morales Hernández. I'm here, teacher. Excelente. Roberto Carlos Betancourt. Here, teacher. Sara Elisa Belloso Hernández. Bueno. Present. Ahí está. Present. Silvia Michelle Rodríguez Martínez. Present, teacher. Judith del Carmen Hernández Larios. Present. Brandy Natalie Salazar Cuadrón. Present. Jacqueline Aracelis Pineda Canales. I'm here, teacher. Jocelyn Madai Flores Coca. Present. Andrea Michelle Argueta García. Andrea creo que es la que iba en el bus. Gabriela Beatriz Ramírez Díaz. Present. Oscar Salvador Arias Palacios. Ana Cristina Cabrera Escalón. I'm here, teacher. Yesenia Carolina Lemus Hernández. Katherine Yesenia Acevedo Ayala. Mario Enrique Quintanilla Ruiz y Talía Verónica Benítez Estrada. I'm here, teacher. Correcto, los que estaban al inicio son los que están al final. Ok, par de observaciones. Primera observación. Cuando estamos hablando en tercera persona, usamos verbos en tercera persona. For example, my house has... It has, ok, so esas cosas. Ahora, otra observación. Se me confundieron algunas personas a la hora de contestar y en lugar de contestar simple, contestaron complicado. Claro que se puede. Si ustedes quieren practicar ese nivel de inglés grande, se puede. Pero si no, simplemente contestar así cortito y todo bien, ¿verdad? Como, does your house have a bathroom? Decían, yes, my house has one bathroom. Ustedes pueden decirlo así, pero siempre pueden decirlo también bien simple como yes, it does, ¿verdad? Y me ahorro un par de palabras y es simple para contestar. Pero si quieren practicar su inglés, that's okay. And then I have another observation. Algunas personas, they didn't have the drawings, pero tenían la opción de to describe the homes, para describir la casa. Claro que la tarea que les dejé era para hacerles la vida más fácil y que no tuvieran que estar diciendo, my house, espérate,
espérese, quiero ver qué tiene mi casa, ¿verdad? Sino que para que, más fácil, ¿verdad? Ubicar todo. But if you didn't have it, si no lo tenían, you could also just describe it. Solo describirla y va a ser suficiente y va a estar bien. A ver, ¿qué otra observación tenía? Oh, yeah. Cuando les deje tareas es para simplificarles la vida. Así que para la próxima, just do it. Como el eslogan de Nike, just do it. Okay, guys, so that will be it for today. No les voy a dejar tarea porque pues no. Esto solo era para esta actividad. Pero sí les voy a pedir rogar, no tanto rogar, sino que recomendar que trabajen en la plataforma, ya que ya subí la primera cantidad de notas a mi página principal que tengo con inglés corporativo y muchas personas de ustedes no tienen nota ahí, entonces necesitan que esas notas aparezcan. Y al final de esta semana voy a subir 3 notas, la de la primera sección, la de la segunda sección y la de la tercera sección. Así que pendientes ahí con eso. Very good, guys. So I will see you tomorrow. Nos vemos mañana, ¿ok? Bye. Good night. Bye. Have a good night. Bye. Good night, everybody. Good night.